Bueno, me acompaña Fernando Rueda, xornalista, escritor, pero sobre todo, que entendo que polo que moitos de vos estades interesados en escoitalo, é o máximo entendido, ¿no? O experto en xornalismo sobre espionaxe de España. Vamos ben co galego, Fernando. ¿Qué has dicho? Bueno, cambiamos. No, sigue, perdona, que era una broma. Traballou en prensa, traballou en medios dixitais tamén, en radio, en televisión, sobre todo co espacio Materia Reservada de Onda Cero. Pero a Fernando Rueda seguramente que todos o coñecedes polas súas publicacións sobre o espionaxe en España. Con La Casa, que se publicou no ano 93, rompeu todos os tabús respecto á censura sobre o xornalismo, sobre o espionaxe. No sei un momento, de feito, antes de publicarse este libro, os abogados de Editorial Planeta, ¿no? Non me equivoco, detectaron máis de 1000 e pico delitos contra a lei de secretos oficiales. Finalmente, fixeron uns cantos cambios, tres nada máis, e logrou salir a luz. A partir de entón, a verdade que Fernando pues, nos nutriu con moitísimas publicacións sobre espionaxe. Bueno, temos Ca, Licencia Matar, La Casa 2, Destrucción Masiva, Operaciones Secretas, Las Alcantarillas del Poder, un dos máis sonados, Espías y Traidores, e o último foi o ano pasado, no 2021, Al Servicio de Su Majestad, que creo que no que vas a centrar hoxe a túa intervención. Ademais, tamén é autor de outro tipo de publicacións, novelas, pero tamén é moi conocido por Yo Confieso, de Miquel Lejarza, El Lobo. Próximamente, ademais, Fernando, Secretos de Confesión, que estará promocionando, de feito, por aquí, por Galicia tamén. E, bueno, son máis de 30 anos de investigación, vas a intentar en 40 minutos facer un resume de todo iso e, sobre todo, de se nos centramos na monarquía e nos servicios secretos ao servicio da monarquía, casi 50 anos de historia tamén de España, non? Así que, cando queiras, non te roubo máis. Muchas gracias. Estábamos esperando a que llegara la diputada. Ella. Bueno, lo primero, gracias por invitarme a estas jornadas y sobre todo lo que nos gusta a los periodistas, que es poder contar historias, ¿no? Y bueno, ayer estuve hablando con Ana y de alguna forma lo que os voy a contar es una historia. Es una historia que empieza hace muchos, muchos años, ¿no? Empieza en el año 1949, ¿no? Es una historia que versa sobre la monarquía y versa sobre los servicios secretos, servicios de inteligencia, que le llamamos ahora, ¿no? Y es una relación que ha marcado la historia de este país a lo largo de todos esos años. Decía 1949 porque en 1949, si no me equivoco, 1948, es cuando un niño llamado Juan Carlos viene a España porque su padre lo envía a España bajo la protección, bajo el cuidado del dictador, del general Franco. Bueno, ahí es importante saber que en ese momento es un niño que no sabe muchas cosas, pero que con el paso de los años, siendo muy joven, va a descubrir algo que es muy importante para entender la historia que os voy a contar. Y es que el dictador y todos los servicios secretos que hay en ese momento, especialmente el servicio secreto de la Falange, cogen como prioritario conocer cada uno de los movimientos del rey Juan Carlos, de Juan Carlos, que entonces no es absolutamente nada, o es hijo de don Juan. Y entonces le controlan, le espían, y entonces él aprende que no puede
confiar en nadie, porque todas las personas que están a su alrededor le pueden traicionar. De hecho, él hace sus estudios y empieza y va a la academia. En la Academia General, él ya es consciente de ese espionaje, y entonces, cuando él quiere mandar, ponerse en contacto con su padre, lo hace por carta. Y entonces, lo que hace es que escribe las cartas y él se hace amigo de Prudencio Mur, que es el peluquero de la Academia General de Zaragoza. Y entonces, las cartas privadas se las da a Prudencio Mur para que no las eche al buzón de la Academia, sino que las eche en Zaragoza. ¿Esto qué demuestra? Demuestra que era el mío, pero no es el mío. Y entonces él ya estaba alerta, pero todavía no lo suficientemente alerta. Al año siguiente va a la Academia de la Armada y hace el viaje de Guardia Marina, ese viaje que nos enseñan todos los años del Juan Sebastián Elcano, que va, que es un viaje que les encanta. Entonces él va. Ese viaje le reciben, sobre todo en Latinoamérica, le reciben muy bien y tal. Y en concreto en Perú, si no me equivoco, en Perú llega y le tienen reservado, no sé si ya conocían que era muy joven y tal, y le presentan a una chica que se llama Gladys Zender, que es la Miss Universo del año anterior. Y entonces se enamora perdidamente de ella, enloquece. Están tres días, solo besitos como una osadía, en aquel momento nada más que eso. Y se va. Y entonces la escribe una carta cada día, cartas de amor, para que aprenda Corina de que no es la primera a la que le manda cartas, ¿no? Y le mandaba cartas todos los días, le escribía una carta y otra carta y otra carta. Cuando llega al siguiente puerto, coge ese paquete de cartas y cuando le recibe alguien de la embajada, le da ese paquete de cartas y le dice, por favor, échelas al buzón. Y el de la embajada le dice, por supuesto, por supuesto. Y sigue el su periplo y ni una respuesta de la chica. El que estaba prendado de ella no le contesta. Vuelve a España y va a ver a Franco. Entra por la puerta y Franco le dice, a ver si mejoramos la escritura. Hombre, dice, ¿alguna falta de ortografía tengo? Dice, no, alguna no, muchísimas. Y le enseña el paquete de cartas. Porque el funcionario, en lugar de mandarle la carta a la chica, se la había mandado a Franco. No voy a poner más ejemplos. Creo que la primera idea que está plagada de ejemplos es así. Él descubre, por lo tanto, en ese momento, que el servicio secreto es trascendental para un gobernante. Quien no tiene un servicio secreto tiene complicado el gobierno. Necesita a alguien que le cuente lo que pasa. Alguien que le cuente cómo está el país, alguien que le cuente todas esas cosas. Y él eso lo interioriza. Curiosamente, y aquí se produce algo que a veces la gente no entiende, porque claro, parece que si Franco le está espiando es que es enemigo de Franco. No, aquí la gente te espía y luego te apoya. Es decir, esto es una... que parece una contradicción, pero esto es lo que se hace habitualmente en este país, ¿no? Tienes unos aliados y los espías para saber qué es lo que van a hacer, ¿no? En España, cuando estábamos entrando en la Unión Europea, había unas negociaciones tremendas, eran íntimos amigos nuestros, todos los países europeos, os quiero mucho, os quiero mucho, os quiero mucho, pero se descubrieron micrófonos en el despacho del embajador y en el despacho del otro. ¿Por qué? Porque querían saber cuál era la postura española antes de ir a negociar. Pues Franco estuvo espiando al príncipe, pero luego llegó un momento en el que decidió que cuando él se fuera a morir, lo que quería era que siguiera, que llegara la monarquía. Él no quería una
república, que es lo que él, con lo que él había luchado, y él quería la monarquía. Por eso él tenía la información de qué hacía y qué no hacía. Hasta tal punto tenía esa información que el príncipe se convirtió en un sibarita para tratar de que Franco no supiera realmente lo que él estaba haciendo. Y si Franco llega a un momento en que le apoya, él se busca otros apoyos. El principal apoyo que se busca el rey es el apoyo de Estados Unidos. Llega un momento en que él se da cuenta que, sí, Franco me va a garantizar que me voy a estar en España, que voy a ser rey, pero necesito un apoyo internacional para asentar la monarquía. Y ese apoyo, en aquel momento, quien se lo podía dar era Estados Unidos. Que os recuerdo que tenía las bases, que Franco llegó a un acuerdo con ellos, etcétera, etcétera. Y entonces, él, para poder llegar a sus mensajes, se puso a dar karate. De repente buscó un profesor de karate para la zarzuela. Un profesor de karate que vino desde Grecia, que era el que daba clases a su cuñado en Grecia, que era un miembro de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. De tal forma que él podía pasarle la información que él quería directamente a él y él se la mandaba a la CIA y la CIA se la mandaba a Estados Unidos. Con lo cual, creó ese hilo de cara a esos últimos años de Franco. Franco llega un momento en el que sabe que cuando se muere podían intentar la oposición, podían intentar acabar con lo que él había creado y entonces decide ordenar al servicio de inteligencia, en aquel momento el SECET, que se preocupen de que de toda la operación para que el rey llegue a gobernar. Pero a eso le suma que Estados Unidos apoya al rey, al príncipe, y porque a ellos les conviene para mantener su estatus, para mantener su influencia, que sea Juan Carlos y no algo que no sabemos, porque claro, si permitían que llegaran en aquel momento, a principios de los años 70, os recuerdo que estamos en la Guerra Fría, y en la Guerra Fría para Estados Unidos solamente existían los comunistas, que eran lo peor. Y entonces había que evitar como fuera eso. Obviamente tienen acuerdos de palabras del rey diciendo que no se van a aceptar a los comunistas, aunque luego es verdad que el propio rey llega a acuerdos con Santiago Carrillo. Pero en aquel momento él dice todas esas cosas. Pero en Estados Unidos les preocupa. Y entonces Estados Unidos, viene el presidente Nixon, se reúne con Franco, muy mayor, no se atreve, y entonces llaman al gran fontanero de toda esta zona que tiene Estados Unidos, que es Vernon Walter, que es un militar que habla el español y que hace toda la fontanería, ¿no? Mantiene muy buenas relaciones con Marruecos, etcétera, etcétera. Y le manda para que le diga a Franco lo que él le dice. Le dice, general, usted se va a morir y ¿qué pasa después? Y es cuando le dice aquella famosa frase de lo voy a dejar todo atado y bien atado y los españoles están no sé qué. Pero el otro consigue hacer un acuerdo, y es que la transición la van a controlar los espías españoles ayudados por la CIA norteamericana, la CIA estadounidense. Todo esto que digo, obviamente, está respaldado por papeles desclasificados y por informaciones acreditadas. Nada de lo que, si en algún momento doy una opinión, que voy a intentar contaros las historias, diré que es mi opinión, pero todo eso está acreditado. Esto lleva a que se haga toda la operación, que Franco se muera y que el rey llegue ahí. Es verdad que antes al rey le hacen un pago, es un pequeño paréntesis, le obligan a hacer un pago a los Estados Unidos. Y ese pago tiene que ver con
Marruecos. Aprovechando que Franco está enfermo, ponen en marcha una operación para que Marruecos se quede con el Sáhara. Hay una llamada intervenida que ha estado a Kissinger en una embajada, en no sé qué embajada, en el cual manda un mensaje a Marruecos en el cual en clave le dice que van a contar, que pueden contar con Estados Unidos para esta operación. Semanas después se produce la Marcha Verde. Y el rey está en una tesitura, que Estados Unidos la apoya o si digamos, hace cualquier cosa, puede perder el apoyo de Estados Unidos. Le hacen la envolvente y él cede. Y se pone a un lado y Marruecos hace la Marcha Verde y se queda con el Sáhara. Franco muere y el rey en aquel momento, sí me gustaría citar los temas trascendentales, ¿no? Trascendentales. En aquel momento el rey no tiene amistades peligrosas. Es verdad que el rey se relaciona con todo, con los partidos, él está en la operación de llegar. Pero sí tiene una debilidad que yo creo que no deberíamos mencionar si no fuera porque ha tenido una cierta trascendencia. Él tiene la debilidad, ¿no? Porque Franco, por contarlo de esta forma, Franco llega a un momento en que le llegan y le cuentan que se ha casado, cuando se ha casado con la reina, con Sofía, Franco se queda tranquilo. ¡Ah! Este hombre que ya estaba, que deje de juerguear y se dedica a la familia y tal, los conceptos, ¿eh? Y le llegan que sigue juergueando por ahí, ¿no? Y entonces Franco piensa, un pensamiento muy de la época, ¿no? Bueno, ya tendrá niños y ya se calmará. Bueno, tiene los niños y no. Esto está ahí, es importante. Y luego hay otro tema, que es el tema del dinero. Hay una crisis del petróleo, esa crisis del petróleo. Lo estoy contando muy rápido para intentar contároslo todo. Si queréis, luego me paro en otra cosa. Hay una crisis del petróleo y los ministros de Franco saben que él tiene muy buena relación con la monarquía de Arabia Saudí. Esto es una cosa. Y entonces le dicen, a ver si nos vamos a quedar sin petróleo, y entonces le encargan la negociación. Y entonces él habla, bueno, lo consigue en muy poco. Le pide un favor a los de Arabia Saudí y se lo hace. Y lo que se sabe posteriormente es que a partir de ahí empieza algo que es tanto petróleo se hace, te mandamos y hay un, ¿cómo se dice? Un porcentaje que va al rey. Eso, y es importante esto porque cuando investigué el Servicio de Su Majestad, que es el libro del que hemos hablado, estas cosas yo las descubrí poco a poco. Y es que esto lo sabía la gente de Franco. Que había un porcentaje que se llevaba. Esto, Franco. Pero luego llega la democracia, llega Suárez, llega todos los gobiernos. Se produce todo el tema de la transición, unas cosas y otras y tal. El servicio secreto que pasa de depender de Franco pasa a estar cerca del rey. El rey se los gana. Esto es muy importante. Se los gana porque sabe tratarlos. Son militares, son esto, hasta tal punto sabe tratarlos, que es el ejemplo que os quería poner, que llega un momento en que Suárez, presidente del gobierno, y Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno, cesan al director del servicio secreto. Bueno, le cesan de aquella forma, ¿no? Te nombramos general y te mandamos a Melilla o a Ceuta, donde lo mandaron. Y se lo quitan, ¿por qué? Porque hace más caso al rey que al gobierno. Esta es una cosa que luego no se va a producir tanto, ¿eh? Pero aquí sí se produce. Pero el rey se adapta. El rey tiene esa capacidad de adaptación. Te quitan uno y viene otro y juega un poquito con toda esa historia. Aquí se produce nuevamente un tema de crisis de petróleo, por seguir en tres líneas, ¿eh? Que
que es a las que me voy a centrar para intentar explicarlo. Los amigos, las chicas y los temas de dinero. Hay otra crisis de petróleo. Y entonces se están buscando petróleo. Y entonces la persona encargada de esto habla con qué país, uno de los países árabes. Y entonces consiguen que el embajador hable, que empiecen a hacer una negociación para conseguir petróleo para España. Y el encargado del gobierno de hacer estas cosas, que es un técnico, le llaman, creo que es Francisco Fernández Ordóñez, le llama a su despacho. Y él pensaba que iba a decir, joder, tío, eres la repera, qué bueno, qué éxito, ¿no? Le echa una bronca de narices y le dice, pero es que tú no sabes que tú no puedes negociar con los países árabes. El otro se le abren los ojos, ¿cómo que yo no puedo? Si es mi competencia, soy el encargado de eso. Dice, no, ese tema lo lleva Manuel Prado y Colón de Carvajal. Este era tan inocente que no sabía quién era Manuel Prado y Colón de Carvajal. Y Manuel Prado y Colón de Carvajal era el diplomático que hacía las gestiones a nivel internacional del rey y que además estaba en los temas del dinero. Esto es una cosa que no es que la diga yo, es que esto ya es de conocimiento, ¿vale? Y luego hay datos que demuestran que esto era así, ¿no? Bueno, ¿lo sabía el gobierno de Suárez? Joder, el ministro Fernández Ordóñez lo dice, con lo cual también lo sabían. Por avanzar, por centrarnos en estas cosas. Luego llega el gobierno de Felipe González. El gobierno de Felipe González hace una reestructuración del servicio, etcétera, etcétera, y ponen y mantienen en el mando a Emilio Alonso Manglano. Emilio Alonso Manglano era un monárquico ejerciente, lo cual está en su absoluto derecho. En la época de Franco iba a las reuniones, quiere decir que estaban, los monárquicos no eran bien vistos, bueno, pues él iba a las reuniones y era un activo, con lo cual el rey habla en su favor y el ministro de Defensa, Narcís Serra, le mantiene y luego Manglano se convierte en un gran aliado del gobierno socialista. Les hace montones de favores, Esto es importante para ubicar lo siguiente que voy a decir. Aquí, en este momento, se lleva a cabo algo que es importante. Y es dos cosas. Una, en 1995 hay un político, hay un empresario catalán muy conocido que se llama Javier de la Rosa. Javier de la Rosa tiene unos negocios en Kuwait, tiene la empresa Kio, se produce aquella invasión de Irak de Kuwait, ¿os acordáis que los arrasan? Y entonces el mundo se pone a defender a Kuwait y Javier de la Rosa pues, tiene un montón de dinero, repartían dinero. Bueno, cuando acaba todo este tema, los de Kuwait le dicen a Javier de la Rosa qué pasa con nuestra pasta y Javier de la Rosa ha hecho desaparecer no sé cuánta pasta. Estoy hablando muy en plan populachero, pero para no tener que dar muchas explicaciones. Hasta tal punto que, bueno, le llevan a los tribunales. Dice, usted se ha quedado con nuestro dinero. Entonces Javier de la Rosa empieza a lanzar unas acusaciones de esas que lanzan mucha gente cuando que estamos acostumbrados, ¿eh? Lo hizo luego Mario Conde, lo hace Villarejo, para defenderse. Y eso es, oye, que si voy yo va a tener que ir un montón de gente, porque yo he repartido dinero a todo el mundo, en Cataluña, en Madrid y en la Casa Real. Entonces ahí se cunde el pánico. Cunde el pánico porque por primera vez alguien dice que le ha dado dinero al rey. Interviene el servicio secreto. Interviene el servicio secreto en una operación de presión tremenda. Es decir, el servicio secreto que en la práctica está para defender al Estado. Y entonces, si hay alguien que ataca al Estado, tiene que utilizar cualquier mecanismo a su alcance para defenderlo. El problema es qué es lo que considera el servicio secreto y el gobierno que es un ataque al Estado. Ellos consideraron que esto era un ataque al Estado
Y entonces presionaron a Javier de la Rosa hasta conseguir que en el juicio, aunque hubo alguna mención al rey, toda la responsabilidad se quedara en Manuel Prado y Colón de Carvajal, que tuvo una condena. Fue condenado. Muy poco tiempo, pero fue condenado. Con lo cual, digamos, le desprestigian y se queda fuera de juego. Ese es lo primero. Ante esta presión, la pregunta siempre es, ¿el gobierno lo sabía o actuaba el servicio secreto solo? Ante yo afirmo, el gobierno lo sabía. La historia nos va demostrando cómo el servicio secreto, que parece que está descentrado al final, lo saben perfectamente. Hace unas semanas ha concedido una entrevista al español Narcís Serra, que fue primero ministro y después vicepresidente del gobierno, en el cual ha constatado algo, y es que el servicio secreto, algo que ya habíamos contado, que os lo digo, que el servicio secreto alquiló o le puso un piso en una calle de Madrid, la calle Sextante, para que el rey fuera a tener relaciones íntimas con Bárbara Rey y con quien fuera. Porque habían detectado que no tenía tanto cuidado con eso. No tenía cuidado y entonces le pusieron el piso. Y Narcís Serra reconoció que él sabía perfectamente, que él sabía y autorizó el que le pusieran el piso. Más aún, dijo, en aquellos momentos, con España asentándose, etcétera, etcétera, lo volvería a hacer. ¿El gobierno lo sabía? Lo sabía. ¿El servicio secreto actuó en defensa del...? ¿Por qué actuaban en defensa del rey? Porque consideraban que era la seguridad, le llaman seguridad del Estado, si estas cosas se saben, afectan a la seguridad del Estado. Es decir, y yo voy a hacer una pregunta de la cual no tengo mucha respuesta. ¿Debe el servicio secreto proteger al... Creo que lo hablábamos ayer. ¿Debe el servicio secreto proteger al rey o al gobierno, que me da igual, al jefe del Estado, cuando están cometiendo una ilegalidad? La historia demuestra que sí, porque en aquella época el servicio secreto protegió esto, pero también protegió el tema del GAL, por ejemplo, ¿no? Pero avancemos, que me voy. Y llegamos a Aznar. Aznar, en este terreno, mencionar una cosa, que es el tema de Bárbara Rey. Aznar se puso chulito, dijo, esta que no se le paga porque no la vamos a pagar, tal. Ella amenazó con sacar las cintas y tal. Porque sabéis que instaló, además fue muy original. Bárbara Rey se fue a la tienda del espía, que es una tienda que hay en Madrid, que venden equipos de esto, y entonces salió, entró en la tienda del espía, y bueno, salió el dueño. Claro. Bárbara Rey, joder, tal. Entonces salió el dueño, y fue el mismo dueño el que fue a su casa. Y ella le dijo, ay, ¿me podría poner la cámara enfrente de la cama del dormitorio? Entonces se la metió en la pared y en el interruptor. ¿Sabéis de esos interruptores que hay, que es uno y que lo conviertes en dos? Bueno, pues uno en teoría no funcionaba. Ese era el que activaba la cámara. Con lo cual lo tenía grabado todo. Chantajeó y ya está. ¿Qué queréis que os cuente? Pues, en resumen, una parte con fondos reservados, se le pagaron, los amigos del rey pusieron dinero, le dieron un programa en Televisión Española con Ramón García, después le dieron otro programa más, años después en Canal Nou, y hicieron un chanchullo de montar, ella montó con una página web y entonces el director del CNI iba por las grandes empresas españolas pidiendo que metieran publicidad en esa página. En una página que no tenía ninguna actividad, pues las grandes empresas españolas metieron miles y miles de euros, ¿no? ¿Será que las empresas también tienen fondos reservados? Digo yo. Pero bueno, por avanzar, es decir, también llegamos a la época Zapatero. La época Zapatero fue una época en la cual, primero tenemos el caso de Urdangarín, que os lo quiero mencionar porque creo que para entender cómo funciona el sistema es muy importante.
Urdangarín se podía haber convertido en un problema a principios del de, año 2003-2004 o tal, no sé qué. Y entonces hubo un director, el último director de Aznar, que lo que hizo fue montar un equipo para que fuera a la empresa de Urdangarín y revisara que nadie le espiaba los ordenadores, que no hubiera micrófonos en las habitaciones, y además hacían una copia de todo el disco duro de Urdangarín. Cuando llegó Zapatero, eso se siguió haciendo. Es una cosa tremenda, ¿no? La verdad es que también os digo una cosa, yo cuando tenga un cuñado también le diré al CNI que vaya, porque esto es a los cuñados, en general lo hacen, ¿no? A todos, ¿no? Que vayan también a que nadie pueda entrar en su ordenador, ¿no? ¿Esto se sabía? Lo sabían. Pero aquí, ¿qué pasó? Aquí empieza la historia de Corina, ¿no? La historia de Corina empieza de una forma que es muy importante conocerla, y es que Alberto Sainz la conoce en una cacería en el año 2004 y el rey le pide que, por favor, si le puede echar una mano porque quiere hacer unos negocios. El rey le pide al director del servicio secreto que ayude a una amiga suya a hacer negocios. La recibe en el CNI, esto lo han desmentido continuamente. Bueno, Corina fue al CNI, estuvo en el despacho del director y el director descubrió que Corina lo que quería era sacar la pasta. Y un funcionario del Estado le dice, Alberto Sainz, le dice no. Y hace todo lo posible por evitarlo. Y se lo dice a los amigos del rey. Y los amigos del rey le dicen, decirle al rey que esta no es una buena compañía. Y los amigos del rey le hacen el gesto ese que se hace con el dedo que está en el medio de la mano y le dicen, nosotros no, te ha tocado. Y Alberto Sainz se lo dice al rey. El rey no volvió a mencionarle a Corina. Pero también es verdad que, según cuento yo en el libro, desmentido por Alberto Sainz, y lo sigo contando a pesar del desmentido, el CNI montó una operación para controlar 24 horas al día a Corina. Viajes, movimientos, ordenadores, absolutamente todo. Esa información, cuando la monta Alberto Sainz, ¿lo sabe Bono y el resto de los ministros? A mí no me cabe ninguna duda. ¿Le llega esa información al presidente? Sí. ¿Qué hacen? Nada. Nadie le dice al rey, te estás pasando. Todos tienen esa sensación de que hay que proteger al rey porque es la forma de proteger a la monarquía. Porque si estas cosas se saben, pueden poner en riesgo la monarquía. Y entonces todos, de alguna forma, lo tapan. Cuando llega Rajoy al gobierno, pasa algo que es importante conocer, y es que el director del CNI, ya sabéis la historia, que no les voy a contar, porque ya la conocéis, que ya porque hasta hace podcast Corina, para contarlo, todas estas cosas, Corina coge y recibe al director, a Félix Sanz, al director del servicio secreto. Y el jefe del servicio secreto, según Corina, le dice de todo menos bonita. Bueno, según ellos, estaba en peligro la seguridad nacional. Estaba en peligro la monarquía. Y había que protegerla de cualquier forma. Y la dan trato a Corina de gente que estaba amenazando. ¿Por qué? Porque Corina tenía papeles que sí afectaban a la seguridad del Estado. Tenía papeles que afectaban a operaciones que había hecho el rey, a chanchullos con los países árabes, etcétera, etcétera. Y el muy discreto Juan Carlos se los había entregado a Corina. Ya no tenía a Manuel Prado y Colón de Carvajal y entonces convierte a su amante en su encargada, en su representante.
¿Sabía el gobierno, tanto de Zapatero como de Rajoy, que hacían ese tipo de cosas? Sí, lo sabían. Una sola vez, la prohibieron ir en un avión oficial. Una sola vez. Que se ha encargado de contarlo Pepe Bono. Que la pusieron y como no estaba justificada la vida. Pero el resto de las veces, pues lo ha hecho todo. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que han hecho una operación, lo lógico. El servicio secreto detecta que ya no tiene, que la monarquía está recibiendo cada vez menos adhesiones, menos problemas, que eso no lo detecta el servicio secreto, es algo que se ve en las encuestas y todas estas cosas, y entonces participan en la operación de que el rey deje el trono y se lo pase a Felipe VI. Y esa es la operación, digamos, la operación final de toda esta historia. Bien, es cierto que hay que decir para dos cosas, ¿no? Una, que el Félix Sanz que protegió al rey sigue protegiéndole, se ha quedado como el protector del rey. Es decir, le pusieron un sueldo a través, creo que fue Endesa o una de estas empresas, la cual no sé lo que participará o no, pero está dedicado el exdirector a sus asuntos judiciales y todo ese tipo de cosas cerca del rey. Curiosamente, un exdirector que cuidó tanto al rey, quiso que estuviera tan bien, que en realidad, cuando amas a alguien tanto como él quería al rey, a veces el cariño mata. Y el cariño mata porque él paralelamente fue el que se enfrentó y le puso frente, se hizo frente a un conocido policía, que era José Manuel Villarejo. Villarejo fue a la cárcel, el comisario, porque Félix Sanz se enfrentó a él. Es verdad que todos habían pasado de Villarejo. Villarejo ha hecho todas las alcantarillas de este país igualmente con todos los gobiernos. Pero llega un momento en que se enfrenta a él. Y se enfrenta y hace todo lo posible para meterle en la cárcel. Y Villarejo llega un momento en que dice, ¿cómo puedo yo frenar a Félix Sanz? ¿Cómo puedo yo frenar al CNI? Y entonces él dice, sacando a la luz los trapos sucios del rey. Y es cuando empieza a haber filtraciones sobre Bárbara Rey, sobre Marta Gallá, que es la de Mallorca, y sobre Corina. Y que él se va a ver a Corina y se hace amiguito de Corina. Y él le dice a Corina algo que yo creo que ha sido determinante en esta historia de Corina, que no lo perdáis de vista. Es que Corina estaba muy asustada. El CNI le daba miedito. Y le dice Villarejo, Corina, el CNI no va a matarte. Porque ella estaba convencida de que los espías iban a cargársela. Y le dice, y además más, cuanto más agresivas estés, mientras estés más en los titulares, menos, si hubiera un por ciento de que te maten, una posibilidad entre un millón, mientras estés ahí, nunca te van a matar. De alguna forma, yo creo que eso la libera y la suelta un poquito en todas estas cosas. También os voy a decir, y con esto acabo, que ahora mismo tenemos un rey que no tiene, no está con su mujer y que no se le conoce en otras, no tiene esa obsesión por el dinero y está absolutamente en una postura de tranquilidad y de todas estas cosas, ¿no? Y mis fuentes desde el CNI lo que dicen es que, bueno, que en la relación con él están, bueno, pues
informándole de las cosas que hay, de las cosas que ocurren, pero no... no eso. Con lo cual, digamos que esta operación, que es la operación de salvar a la monarquía, esa monarquía que Franco puso, que esto, bueno, pues hasta ahora eso lo han conseguido. Muchas gracias. Bebe tranquilo, porque no te lo hemos puesto nada fácil, ¿no? Resumir tantos años. Abrimos turno de preguntas, que entiendo que deberíais tener bastantes, ¿no? A la vista de todo lo que nos ha contado Fernando. Ahí. Espera. Te llevan el micro. Espera. Es que no lo oigo. Me importa tres cominos con las mujeres que estaba ese señor. Lo que a mí me importa es que los servicios secretos del Estado hayan participado en eso y que ese señor no lo tengamos aquí juzgando, que no sea juzgado y que por encima, que no haya devuelto el dinero y que por encima la agenda española, pues el dinero que tiene que... Bueno, ya me pongo nerviosa. La Hacienda española incluso le conmute las penas. No, señor, este señor que se haga como se hacía con los reyes al exilio, que se vaya y fuera, ¿no? Pero me importa tres cominos lo de las señoras con las que esté y los pagos que hayan recibido. Me parece muchísimo más peligroso que los servicios secretos de este país todos hubieran esto, todos hubieran callado, que ningún gobernante de este país hubiera dicho nada. Que era un saber popular, evidentemente, todos sabíamos, o se comentaba, parece que el rey lleva esto y lo otro, ¿no? Eso me parece muchísimo más grave. Cómo se llamen las señoras con las que esté, o lo que haga con ellas, a mí me importa tres cominos, me importa más lo otro, que sea juzgado como cualquier español, si es un español como nosotros, y tan campechano, que sea juzgado en este país, y que la Constitución... se cambie en el artículo ese, que se cambie la Constitución. Un reino, nadie puede ser inviolable en un país democrático, sea el rey o quien sea. Nada más. Bueno, en todo caso, aunque podamos compartir, ¿no?, lo que ella dice, sí que es cierto que esas señoras nos han costado dinero. No se trata de simple prensa rosa, ¿no? Al final sí que nos tienen que importar. Claro. No, yo lo que he hecho ha sido contar la historia. Contar la historia que, al final, yo me siento a gusto en el papel de contador de historias, que es el papel, y luego ya cada uno que saque sus conclusiones, ¿vale? Yo he mencionado el tema de las mujeres única y exclusivamente porque ha trascendido de ese asunto y porque Franco ya estaba preocupado estaba preocupado por otras cosas, pero porque Bárbara Rey le ha chantajeado y el Estado ha tenido que pagar y el Estado ha tenido que hacer una serie de cosas, ¿vale? Eso es un grave error, pero en lugar de aprender del error, luego se ha metido con Corina y, bueno, quiero decir que yo también te voy a decir una cosa, si yo diera mi opinión, que te la voy a dar, a mí Corina me parece que tiene más cara que espalda. Y te voy a decir por qué, porque Corina recibe 65 millones de euros que yo habría salido a pasear con él por la mitad, ¿sabes? Quiero decir... ahora está muy ofendidita porque en el fondo ella está preocupada de que le quiten el dinero, de que la metan en la cárcel, porque ella cuando hace sus primeras declaraciones intentando meterse con el rey, lo que hace es meterse ella en los delitos. Es que yo tengo una casa en Marruecos que me regaló el rey de Marruecos. Venga, hombre, esa casa se la regaló el rey de Marruecos a su primo Juan Carlos. Y para que no figurara, la pusieron a tu nombre. Luego te la podrás quedar o no quedar. Pero tú eras el testaferro de esa operación. Y tú estás metida como testaferro en una serie de historias, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que... Fernando, tú mencionabas que... Ah, hay alguien, vale, perfecto.
Nada, eu quería preguntar, con respecto, mencionaches a colaboración da CIA co Servicios Secretos Españóis xa desde os anos 60, en plena Guerra Fría, e, sobre todo, coa cruzada dos americanos contra o comunismo. Eu empezo a facer así unha especie de cronoloxía un pouco extraña, porque no ano 69, plena Guerra de Vietnam, cando se nomea Juan Carlos sucesor de Franco, no ano 73, en decembro do 73, o secretario de Estado Kissinger visita España e ten unha reunión co presidente do goberno Carrero Blanco. O día seguinte, Carrero Blanco é asasinado pola banda ETA, supostamente, ou eso é o que se conta, vamos. Aí entendo que os servicios secretos a CIA, ante unha visita do secretario de Estado a España, tiña que ter un seguimento moi, moi profundo dos pasos de Carrero Blanco, que era a persona coa que se iba a entrevistar. E era unha persona tamén un pouco reacia aos cambios e a esa transición democrática que se empezaba a albiscar en España nese momento, nesas datas, no ano 73. Quisiera saber tamén si hai algunha relación, cal é esa relación que ten a CIA e os Estados Unidos na transición española, e que casi me dá a pensar que ese é o punto que falla o Partido Socialista nos anos 80 aceptar esa entrada na OTAN como un pagamento a esa transición ou esa especie de axuda da CIA. Non sei se por aí é que como eu non accedo a documentos clasificados, non sei. Ya. Vamos a ver. Está constatado que Franco le dice a Vernon Walter que hable con que su gente de la CIA hable con el Servicio Secreto Español para coordinarse de cara a la transición. Eso está es una información que está constatada y que de alguna forma se sabe, y hay papeles de los americanos desclasifican desclasifican. Nosotros seguimos esperando a que se desclasifiquen alguna vez algún papel, ¿no? Pero ellos sí, ellos no desclasifican todo, pero sí desclasifican cosas y nos enteramos. Es verdad que Carrero Blanco es asesinado el día después de ver de reunirse con Kissinger. Hay que decir que Carrero Blanco les hacía faenas a los americanos. Es decir, Carrero Blanco, en la guerra del Yom Kippur, que había sido en el 73, prohibió el sobrevuelo de los aviones americanos en España, que venían a reabastecerse en vuelo, y se lo prohibió. ¿Por qué? Porque él quería que entrar primero quería un acuerdo con Estados Unidos digno, no de país bananero, y luego quería entrar en la OTAN, pero con esto, y no lo conseguía. Entonces les mandaba mensaje. Y es verdad que en esa reunión que tuvieron en Madrid, el presidente Carrero pidió que elaboraran un folio en español y otro folio en inglés contando un proyecto que se llamaba el Proyecto Islero, en el cual se decía que España podía fabricar bombas atómicas. Y eso se lo enseñó a Kissinger. Y es verdad que Kissinger tenía previsto estar al día siguiente en Madrid y, sin embargo, recibe una llamada para que salga disparado. ¿Le mata a ETA? Sí, le mata a ETA, eso está constatado. ¿Quién estaba detrás o quién lo permite o quién todas esas cosas? Ya es otra cosa. ¿La CIA interviene? En la época de Franco lo controlaba este país completamente. Y luego lo intentó seguir haciendo. Cuando llega Felipe González, se encuentran con un problema, y es que no se fían de Felipe González. Y entonces ejercen todo tipo de presión, pero la CIA se descubre, hay dos operaciones muy importantes, una en la que descubren que están intentando colocar micrófonos en el Palacio de Moncloa, porque viene Andrei Gromyko, que es el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, y pillan a dos que están viendo cómo hacerlo. Y luego hay otra que demuestra cómo son los servicios, y es que montan una operación para descubrir la vida privada un poco más liberal que lleva el vicepresidente Alfonso Guerra. Y entonces están en esa operación y tocan el clavo equivocado, se descubre eso,
el Servicio Secreto informa al presidente y el presidente ordena por primera vez y única en la historia de este país la expulsión de toda la delegación oficial de la CIA en España. Es decir, que la relación, digamos, empieza a ser... Si hay una presión hacia el presidente del gobierno, no es presión de la CIA, sino es presión de, bueno, de los Estados Unidos, de los aliados, de Europa, de todo el mundo que le presiona. No sé si he contestado más o menos. Eso, que quería decir era un poco de hasta qué punto la CIA o los Estados Unidos por medio de la CIA consentiron este transcurrir de sucesos en esos finais dos años 70, bueno, mediados dos 70, que derivaron coa transición democrática y, no sé, o papel que xogaron, como también permitir o asesinato de Carrero Blanco, porque probablemente coñecían todos los pasos de Carrero Blanco, quién estaba siguiendo a Carrero Blanco y qué iba a pasar con Carrero Blanco, básicamente por la visita de Kissinger, no por otra cosa. Por eso, no sé, que veo eso como un poco conspirativo. Del tema que estamos hablando hay una cosa clara, y es que el rey estaba del lado, digamos, de Estados Unidos. La primera visita que hace el rey, siendo príncipe, visita a Estados Unidos y le reciben fenomenal. Pero la primera visita que hace el rey, siendo rey, es a Estados Unidos. Y le hacen una acogida tremenda porque él sabe que necesita ese paraguas para poder estar. Y obviamente el rey, esto está contado en los libros de política, que Suárez le sale rana, porque Suárez no quiere entrar en la OTAN. Suárez todo lo contrario. Suárez va a una conferencia de países no alineados, con Cuba. Vamos, que es que se queda, los americanos se quedan espantados y el rey se queda absolutamente espantado. Pero dice, bueno, pues esta es la UCD, pero ¿qué pasa? ¿No? Entonces, claro, cuando llega Calvo Sotelo, que es otro monárquico ejerciente durante el ESE, bueno, pues pone en marcha esa maquinaria en muy poco tiempo, porque está un año en el... un año y pico, y lo pone en marcha, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, matizar, o bueno, no sé, saber si lo digo bien. ¿Es igual de relevante que una mujer X, más o menos con una moral, o más o menos corrupta, o más o menos, bueno, corrupta no, más o menos delincuente, cometa determinadas tropelías en comparación con que lo haga el jefe del Estado? Quiero decir, quien tiene acceso al dinero, quien tiene acceso al poder, quien tiene acceso a la corruptela y a ser un verdadero bueno, desfalcador de los fondos públicos, es el jefe del Estado. El resto de la gente que lo rodea, que bueno, supongo que tendrán una catadura moral semejante, pues aprovecharán, jugarán sus cartas de una forma más o menos bonita, pero en realidad yo creo que en este caso esta señora Corina está jugando sus cartas dentro de lo que es esta ciénaga en las que están todos metidos, pero lo verdaderamente relevante es que el jefe del Estado accedió al dinero como accedió, lo repartió con quien consideró oportuno. Y bueno, esta señora, pues es un, podía ser esta, como podía ser cinco, o podía ser un señor, o podía ser 50.000 alrededor. Quiero decir, me parece difícil de encajar que pongamos más o menos en el mismo lugar que ella sea una persona que sea indigna o que sea una persona así que haga cosas reprochables, casi que a la altura de lo que hizo él. Creo que eso no debería ser así, porque desde Adán y Eva seguimos dándole vueltas a lo mismo. Eso lo has dicho tú, no lo he dicho. Lo digo yo, lo digo yo. Eso lo has dicho tú. Es decir, en la narración de la historia
que os he hecho del rey Juan Carlos, yo podía haber añadido, lo que pasa es que he estado contra el reloj, podía haber añadido la parte que al final no le he hecho mención, que es que el servicio secreto, una de las cosas que ha hecho es vigilar a los amigos del rey, inicialmente sin decírselo al rey. Y ahí es donde aparece el príncipe Chocotúa, que era un amigo que tenía del colegio en Suiza y que luego resultó que estaba metido en no sé qué proceso. Ahí estaba Mario Conde, por citar a alguien que seguro que todos conocemos, que se hizo amigo, se convirtió en una amistad tan peligrosa, que al rey no le dijeron que iban a quitarle van esto hasta a Mario Conde hasta un día antes, porque no se fiaban de que el rey se lo avisara ¿Esos personajes son importantes en la historia? Sí. ¿Y Corina es importante en la historia? Pues sí. Corina es muy importante, ¿por qué? Porque el rey ha demostrado que no sabe actuar en ese tipo de cosas. Porque no sabe que no puede mezclar él una relación amorosa, que es su vida, como ha tenido montones. Es decir, que no creáis que es que hemos hablado de tres o cuatro. Digo, las que ha querido, porque es su vida. Si es que no nos importa absolutamente nada. Pero si tiene una, resulta que es con una alemana que fue investigada por el servicio secreto por si tenía relaciones con Putin, que es que las tenía, y si podía ser un agente de influencia. Que un agente de influencia es gente que está trabajando para otro Estado y que está poniendo, en teoría, en peligro al tuyo. ¿Ella adquiere esa importancia? Sí. Lo que pasa es que yo no me puedo resistir cuando veo que hace el podcast, que quieres que te diga, te lo digo sinceramente, cuando está haciendo el podcast, cuando se está quejando, dice, es que me mandaba mensajes 10 veces al día, vamos a ver. Que le pregunten a Felipe González, por ejemplo, o que le pregunten a Rajoy, ¿cuántos mensajes a veces les mandaba al día el rey? Y no estaba enamorado de ellos, eso os lo garantizo. ¿Por qué? Porque el rey es muy intenso, y el rey y lo hace. Entonces, cuando ella dice eso, a mí, yo tengo los 65 millones de euros que le ha dado el rey, que es un dinero obtenido de una forma que todos sabemos, y entonces, digo, vamos a ver, que cada uno se ponga en su sitio. Esa era mi intención, no era ninguna otra. Ninguna más, ¿no? Pues cerramos, que vamos con retraso. Muchísimas gracias.